Nací en Misiones, llegué a La Plata a los 18 años, soy mamá de Jesús y Facundo. Estuve desocupada un año y medio. Fue muy difícil, muy duro. Un día sonó el teléfono, no me olvido más. Era el cumpleaños de mi hijo. Me llamaron del ministerio para avisarme que empezaba a trabajar en el programa Ellas Hacen. El volver a trabajar y hacerlo en una cooperativa me cambió la vida. Aprendimos de electricidad, albañilería, plomería. Empezamos haciendo veredas y ahora somos un grupo de mujeres que estamos construyendo casas para los inundados. ¿Sabes lo que se siente construir una casa para los pibes que van a vivir en ella, que van a tener un techo? Es algo muy emocionante. El trabajo me devolvió confianza, seguridad a mí misma. Es sí puedo en lo que sea, es decir, sí puedo seguir adelante. Yo me siento muy orgullosa de lo que estoy haciendo. Estoy haciendo lo que a mí me gusta. En julio termino secundaria con el Argentina Enseña y Aprende. Este año me voy a anotar en la facultad para cumplir mi sueño, ser arquitecta. Yo le digo a mis compañeras, si podemos levantar una casa con nuestras manos, ¿cómo no vamos a poder levantar nuestras vidas?